Esta es una historia imposible de creer, pero terminó con final feliz. Porque uno de los protagonistas sobrevivió. Una turista canadiense, Rita se llama ella, de 56 años, y su esposo Albert, de 58. Desaparecieron hace 7 semanas en su furgoneta. Iban dizque a Las Vegas. Ay, menos mal. Nada se supo de ellos hasta que el pasado viernes la mujer fue encontrada con vida en una zona boscosa de Nevada. Sobrevivió sola en el bosque 2 meses, alimentándose incluso de nieve. Ha perdido entre 9 y 14 kilos. Y un día antes de ser encontrada pensó que ya le había llegado su hora. ¿Cuál es su nombre? La fortaleza de la mujer no puede ponerse en duda. La pareja se perdió en un bosque durante un viaje a Las Vegas. Unos días después, ¿de dónde nos llamó? Ha contado ella, el marido decidió irse a pie y la dejó sola. Esa fue la última vez que lo vio. La turista canadiense aguantó al principio comiendo los desperdicios que la pareja llevaba en la furgoneta, pero cuando se acabaron, tuvo que alimentarse de nieve. Se dedicó a leer libros que llevaba consigo y después ella se preparaba el jueves ya para morir o ser rescatada. Y fue cuando llegaron unos cazadores y localizaron la camioneta y a la mujer asombrosamente viva. La paciente sigue ahora una dieta de líquidos y todavía está muy débil. Perdió entre 9 y 14 kilos desde que se perdió. Estaba tranquila, se comunicaba sin problemas y no se sabe nada del esposo. Las carreteras en la zona son una telaraña y el terreno muy accidentado. No tienen la idea siquiera de qué rumbo pudo tomar Albert, incluso que llevaba un localizador GPS. Pero ese tiene baterías, ¿no? Pues sí, sí, se agota. Y entonces ya. Por si fuera poco, la lluvia y el viento están dificultando la búsqueda de él. La mala visibilidad impide también utilizar aviones. No, eso está muy raro. Sí, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué la dejó? Yo creo que le dio el tratamiento Hansel y Gretel. Exactamente, sí. Lo pensé. Sí, ahí vengo, vieja. Sí, no. Se debe haber descompuesto y haber dicho, tú quédate aquí cómoda para que no te mojes. No te... Yo voy a buscar ayuda y en lo que buscas ayuda, ve tú a saber qué le pasó. En ningún momento hace referencia a la esposa de ese, y creo que hubiera sido el principal argumento. Dice, él se fue, dijo que él no se iba a quedar aquí y él se fue. Como está la tecnología hoy día, hay celulares, hay el GPS. Las carreteras en Estados Unidos pueden ser espantosas y intrincadas y todo, pero hay señalamientos en infinidad de lugares. Uh-huh. Hay teléfonos solares, hay zonas de rescate. Esto está muy raro. Habría que ver quién tiene el seguro de vida más abultado. Igual ella lo dejó por ahí en el camino y ahorita ya me encontraron, qué bueno. No... Hay que investigar más. Una mujer estaba dormida y roncaba. Y los que pasaban y los vecinos decían, pues de ahí arriba de la ventana salen los ronquidos. Y volteaba la gente, ¿no? A ver de dónde venía aquel roncar como león. Motor fuera de borda. En China. Y que van viendo que se le cayó un zapato. Estaba acostada en una rama en un árbol. No. Si no se le cae uno de los zapatos, no hubiéramos sabido, dicen, de dónde salían los ronquidos. Además, el zapato le cayó a alguien en la cabeza. El zapato salvador.